cualquier gobierno, gobierno socialista actual, si hay ley de presupuesto del 19, no es de recibo, la sociedad canaria no tolerará un paso atrás. El listón del trato presupuestario de Canarias está en el nivel que lo hemos puesto, en un nivel justo, no hay ni un solo privilegio. Pero el presupuesto del Estado en el año 17 y 18 trata a Canarias con una razonable justicia, recuperando etapas lamentables de trato presupuestario a Canarias. No será tolerable que ningún gobierno retroceda un solo centímetro de lo conquistado. Segunda consideración, el gobierno de Canarias, depositario de la inmensa mayoría de los recursos del presupuesto estatal, no solo, Carmen luego hablará del impacto de este presupuesto en las corporaciones locales de Canarias, acabamos de sumar las cantidades y las aportaciones nuestras son 134 millones para cabildos y ayuntamientos, es decir, pero lo sustancial de los recursos del presupuesto estatal van al gobierno de Canarias, para la sanidad, la educación, los servicios sociales, las infraestructuras turísticas, las infraestructuras educativas, para los planes de empleo, para la lucha contra la pobreza, es decir, muchos recursos, para carreteras, para obras hidráulicas, para vivienda, están en el documentito que le pasamos. Por lo tanto, si alto está el listón para que cualquier gobierno de España que proyecte una nueva ley respete los derechos de Canarios, alto está el listón para el gobierno de Canarias que ahora no puede alegar falta de recursos. El año 17 supuso un avance extraordinario de 763 millones más que el año anterior. 763 millones más que el año anterior, casi dos puntos del PIB. Pasó un año desde la anterior ley de presupuestos del Estado y su impacto en Canarias. El de esta ley del año 18 se consolidan esas cantidades y más que se duplican. Ahora nos iríamos en el acumulado a casi 1.000 millones más. Es decir, que entre el año 17 y 18 hemos consolidado en gasto, sea en inversión o en gasto corriente, casi 1.800 millones de euros.